la puerta, Bustamante. ¿Qué pasa? Aquí fue donde hicimos el último casting. Ah. El casting de OT, primera edición. Sí, aquí fue. Y os voy a explicar. Vale. Nos hicieron el casting y estábamos en una sala de restaurante que tienen abajo. David Bustamante. Luego nos mandaban subir, nosotros no sabíamos si los que subían se quedaban o no se quedaban, era el último casting. Y aquí, que no sé si están abiertos... Ay, perdón, disculpen. Pues donde ahora hay gente, nosotros estábamos y había una luz muy tenue y nos daban un papel y me dijeron que sí. Entonces yo fui caminando. No hagas así, ¿cómo ibas? Pues iba llorando, joder. Las imágenes típicas llorando. Pero esto pone aquí, pone que sí. Soy muy feliz. Me dijeron que me metiera en ese cuarto. Pues me esperaban todos los que la habían llamado y ya habían entrado. Y el primero que vi fue Bisbal, que me pegó dos hostias en la espalda. Empezaron a saltar. ¡No sabíamos! ¡No sabíamos! Empezó todo, fue aquí y desde hace 7 años que vengo, porque es como mi casa y aquí siempre me reencuentro con ese momento, con ese... Hay un antes y un después, ¿no? ¡Sí! Termino el ensayo y tenemos una pequeña sorpresa para ti. ¿Quién hay? Bueno. ¿Cómo? ¿Sabes cómo me he quedado en este momento? ¡Berta! ¡Ay! ¿Qué le dirías a Ángel que no le pudiste decir dentro de la academia? Nunca habré dicho una verdad tan grande. Gracias. No, es que me he metido muchísima caña y luego ha conseguido que sea una de las principales características mías. La interpretación, la mirada. ¿Lo he conseguido o no lo he conseguido? Sí, la hombre, mirada pero cuando no. Estoy cantando. Hostia, claro, es que con 19 años tenías... ¿Mantienes la dicción igual que a los 20 años? Yo todo lo que es el tema mariachi, sí. Con su sombrero y todo. Todo. Mirad, familia, con quién estoy, con Noemí Galera, ¿qué tal? ¿Qué hiciste tú cuando entró Bustamante por la puerta en esos castings tan duros que son los de OT? La verdad es que nos impresionó mucho porque es un chaval que es muy natural. No dudamos en ningún momento, nos gustó desde el principio. Oye. ¿Eh? El principio del programa se puede presentar, sí, yo. Sí, tú presenta, ¿sí, no? Lo que vale, quieras. Venga, baja por ahí. Escrito por ahí. ¡Una locura! ¡Empieza! ¡Operación Triunfo! Pues bueno, estos son los micrófonos que están llevando ahora mismo en Operación Triunfo. Me acaban de hacer entrega de uno. Lo que yo no sé es si va a sonar muy bien, pero vamos a salir a ver qué pasa. Pero tu recuerdo en esta historia se mira. Esta nave empezó todo. Ya ha cambiado, ¿no? El decorado. Sí, ha cambiado mucho. Yo jamás renunciaré. Un día llegaré. No importa la distancia. Sabes, cuando va pasando tiempo, pues todo mejorando. Y aquí realmente tienen un concierto. Cada gala, 1.600 personas. En mi época había unas 500, que ya eran. Devuélveme la vida que me has quitado. Por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Muchas gracias.
gracias.